El motivo tallado del cuenco representa una procesión de mayas que transportan algo sumamente importante para ellos. Un cuadrado de plata. ¿Qué puede significar? Thank you.
El tarro de cerámica precolombino parece mostrar a dos dioses conversando. Apenas se distinguen los glifos que hay entre ellos. Huele ligeramente a moho. Julio 18. Esta mañana, al despertar, he visto que mi padre retorcía con fuerza el pañuelo entre sus manos. Miraba en dirección a Raleigh, con los ojos abiertos y sin pestañear. Raleigh ha muerto. Hace días que se infectaron sus heridas y después llegó la fiebre. De algún modo consiguió seguir avanzando entre ataques de sudor frío, gemidos de dolor y desvaríos. Padre intentó razonar con él. Le dijo que diera media vuelta, que nos dejara llevar la antorcha. Pero Raleigh fue tajante. Si lo dejábamos a su suerte, moriría. Así que seguimos adelante. Estábamos más lejos que nunca de la civilización, pero nuestra estupidez nos impulsó a seguir avanzando. Hasta siempre, viejo amigo. 1 de agosto. Esta noche el sueño... ¿Qué crees que encontraremos en Kuak Yaku? Agua corriente estaría bien. A estas alturas, me conformaría con que no haya jaguares.
Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Hay una carretera. Vamos a mirar. ¿Qué pasa? Mierda, la Trinidad, agáchate. Mierda. El camión está atascado. Eso ya lo veo. ¿Qué podemos hacer? Sígueme. ¿Cómo quieres que lo sepan? ¿Qué estás haciendo? Atrás, escóndete. Eres el de logística, ¿no? ¡Eh, un momento! ¡Los tengo! Espera, son aliados, pero mantén los ojos abiertos. Alguien debería echar un vistazo. Déjalo justo ahí. Asegúrate de que nada pueda pasar. Quiero toda esta zona clausurada. Sí, señor. Si hay algo en este lugar, lo encontraremos. No te distraigas, Méndez. ¿Qué estamos buscando? Cualquier cosa que se mueva, o que no lo haga. ¿No han encontrado la reliquia? Me encantaría ser yo quien lo hiciera. ¿Por qué no? Serías un héroe. Menos hablar y más vigilar, caballeros. ¡Moved el culo! Sí, señor. ¡Qué silencio! ¿Qué está haciendo tu equipo? Miraré. No les pagamos para hacer turismo. Tendremos que ir por debajo. Sí. Sabemos que ahí está el templo principal. Debemos buscar alguna ruina más pequeña. Espera. Hemos pasado por alto previamente. Vale. Está totalmente encajado. Creo que si lo movemos nos quedaremos sin él. Tendremos que reforzar. Encontrar algo con lo que apuntalarlo. ¿Por qué no probaste el puente, como te dije? Ah, estoy seguro de que probamos el puente antes. Joder, no pienso cubrirte. Quizá consigamos sacarlo. Es posible. Deja que lo piense. Podemos con ellos. De acuerdo. Ve a la izquierda. Yo me ocupo de ellos. ¿Pero qué? Escóndete. Dave, Sammy. Serán. Les dije que probaran el puente primero. ¡Hijo de...! ¡Dave! ¡Sammy! Hay que ir a investigar eso. Sí. ¡Allí! ¡Ni se te ocurra! ¡Que te den! ¡Alto! Gracias. ¿Estás bien? Sí. Coge esto. Espero que no haya más. Por poco. Sí. ¿Cómo han encontrado este sitio? No lo sé. No es precisamente la civilización que esperaba encontrar. Me pica mucho el brazo. Eso es que se está curando. Creo que prefería cuando solo tenía la herida. Ah, ya, yo estoy intentando no pensar en mi espalda. ¿Sabes? Mi abuela sobrevivió a un tsunami en los 60. ¿Qué pasó? Ella perdió amigos y la familia perdió su negocio. Pero después de aquello, podía predecir las erupciones volcánicas, las tormentas y otras cosas. ¿Cómo era tu madre?
No hablas mucho de ella. Era creativa, aventurera. Creo que era el pegamento que nos mantenía unidos. Cuando murió, me sentía más sola. ¿Alguna vez piensas en volver a Nueva Zelanda? A veces. Quizá no tanto como a Hawái, pero sí. Tus dos casas están tan alejadas de... ¿Todo? A lo mejor por eso no puedo dejar de viajar. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Eso es. Parece que el camino continúa, pero tardaremos un buen rato en apartar la chatarra. Quizá podríamos quemarla. Estupendo. Venga, vamos. ¿Alguna idea? ¿Sobre las gemelas del enigma? Podrían ser cualquier cosa. Una pareja de monumentos, montañas, ríos... Supongo que lo sabré. Sí. Mira, tuberías. Espero que haya agua corriente. Ahí abajo hay gente. Espero que sean amistosos. Será mejor que hables tú. Hola. ¿Hay algún sitio cerca donde poder pasar la noche? ¿Cómo os habéis adentrado tanto en la selva? ¿Os habéis perdido en una excursión? No. Antes vinieron por aquí unos tipos que buscaban ruinas. ¿Vais con ellos? La Trinidad. Definitivamente no. Ya, bueno, necesito un descanso. Acompañadme. Oh. Perdona por preguntar tanto, pero el único hostal del pueblo es el mío. Ser precavido nunca está de más. Por cierto, soy Jonah. Abby. Lara. Pasad, sentaos. Carlos, tres. Bueno. ¿A qué habéis venido exactamente? Íbamos a resolver un enigma y nuestro avión se precipitó. ¿O sea, se estrelló? Sí. ¿Y conseguisteis sobrevivir a eso? Bueno, volábamos muy bajo. Estamos buscando ruinas mayas. ¿Mayas? Sabéis que estáis en Perú, ¿no? Sí. Sí, una larga historia. Ah. Gracias. La verdad es que no pareces el típico arqueólogo. La arqueóloga es ella, yo soy el cocinero. ¿En serio? Sí. ¿Ya habéis probado nuestro ceviche? Es la especialidad. No, a no ser que crezca en la selva. No. No me digas que no habéis visto los árboles de pesca. ¿Dónde la hicisteis? En México. ¿Por qué? Es que he visto este símbolo antes. ¿Dónde? En unas ruinas cercanas hay una pequeña roca con algo parecido a esto tallado. ¿Te importa si echo un vistazo? No. Adelante, pero te garantizo que no son mayas. Mis antepasados eran incas de pura cepa. ¿Por qué no descansas un poco? ¿Estás segura? Te prometí un día libre. No le voy a decir que no a eso. Que te diviertas. Igualmente.
Entonces, Lara y tú sois... Amigos, colegas, es una persona brillante. Entonces, ¿tú no...? Ah, no, no, nada de eso. No, estoy bastante soltero. Interesante. Créeme, es un borracho. ¿Dijiste que tú eras inca? Yo no, mis antepasados, hace muchísimo. Luego fueron quechuas. Después de eso, la cosa se vuelve confusa. Yo ni siquiera sé hablar el idioma. Te entiendo perfectamente. ¿Tú de dónde eres? De Hawái, de Nueva Zelanda. ¿A cuál consideras tu hogar? A los dos sitios, a ninguno. Créeme, es un borracho. ¿Y tú? He vivido aquí casi siempre. Me saqué la licencia de piloto en Lima, pero cuando la petrolera cerró y me enteré de lo que estaba pasando aquí, decidí volver a casa. ¿Vivirías en otro lugar? Sí. Ahora que las cosas están bajo control, no me importaría volver a viajar. Créeme, es un borracho. ¿Te gusta el fútbol? Aquí es un deporte muy popular. Sí, antes jugaba, pero últimamente no he tenido mucho tiempo. Quizás sea mejor. El fútbol está bien, pero el rugby, eso sí que es un deporte. De eso nada. Intentaré hacerte cambiar de opinión. Puedes intentarlo. Créeme, es un borracho. Esos tatuajes son impresionantes. Los tuyos también. ¿Tienes alguno más? Sí. ¿De qué? Es un secreto. Pero a lo mejor un día lo descubres. Créeme, es un borracho. Porque solo se emborracha cuando está solo. Como lo hacen los expertos.